Estamos en un programa más de Formación en Acción. Ya saben que es un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues que ustedes se enteren, vivan más de cerca cuáles son las propuestas formativas que tenemos. Así es de que hoy es una propuesta súper interesante. Está el CECATI número 188, que ya nos había visitado en otra ocasión, y ahora viene con algo muy interesante, que es la especialidad de salud visual. Nos acompaña el director Luis Erasmo Conejo Plata. Bienvenido, director, una vez más. Muchas gracias por la invitación. No hay de qué. El profesor Marcos de Jesús Buendía. Bienvenido, profesor. Gracias. Y nuestra profesora Rosario Ávila Serrano. Bienvenida, profesora. Muchas gracias. Buenos días. ¿Por qué profesores dos? Pues porque ya saben que en CECATI manejamos varios turnos, hay turno matutino, vespertino, en algunas ocasiones sabatinos inclusive. Entonces vamos a empezar por recordarles dónde se encuentra nuestro CECATI, profesor. Nosotros nos encontramos ubicados en la alcaldía de Tláhuac, nuestro domicilio es Avenida Reforma Agraria sin número, esquina con San Rafael Atlixco, en la colonia Santa Cecilia. Es a 5 minutos del metro Tláhuac, realmente el metro nos queda muy cerca. Nos acercó mucho a la ciudad, al centro de la ciudad. Así es, eso es excelente, que ustedes tengan un buen acceso para llegar a los CECATI. Inclusive hay CECATI que no son de tan fácil acceso, pero que por las especialidades que ofertan, realmente nos hacemos el sacrificio de llegar hasta el CECATI siempre, ¿verdad? Muy bien, profesora, vamos a ver esta especialidad de salud visual. Yo creo que ustedes, quienes nos escuchan, estudiantes de secundarias técnicas, profesores, público en general que nos escucha, no sabían que los CECATI imparten esta especialidad. Platícanos, profesora Rosario, un poquito, ¿de qué se trata esta especialidad? La especialidad de salud visual cuenta con dos cursos básicos, que es práctica de exámenes de refracción y producción de lentes y anteojos. De lo que yo les voy a hablar hoy es de práctica de exámenes de refracción. Exámenes de refracción se trata de que el alumno sea competente para hacer exámenes de la vista y determinar la graduación que necesita el lente es una persona. Uh-huh. Entonces, todo lo referente a anteojos es lo que va a determinar el alumno cuando termina el curso. ¿Cuánto dura este curso? Dura 450 horas, que son aproximadamente 3 horas diarias, de lunes a viernes. Iniciamos en agosto y termina en mayo. Muy bien. Y nuestros alumnos son mayores de 15 años, que sepan leer y escribir. Esa es nuestra condición en todos los CECATI de la República Mexicana. Un alumno en esta situación puede ingresar sin ningún problema a esta especialidad. Sí, así es. Solamente los requisitos de ventanilla en control escolar que les piden la secundaria terminada. Muy bien, perfecto. Y comentábamos un poquito antes de empezar el programa que no se trata de ir poniendo lentecitos hasta que uno diga, ya veo bien, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es esta situación? Sí, es lo que yo les quiero mostrar entre lo que nosotros enseñamos en el CECATI. Se puede identificar que hay dos tipos de pruebas en un examen de la vista. Estas pruebas se llaman objetivas, en las que el resultado depende de la observación del examinador. Y hay otras pruebas que se llaman subjetivas, que ya depende de la cooperación del paciente. Así es. En las pruebas subjetivas nosotros lo que vemos, uno de los aparatos que aprendemos a usar los alumnos y nosotros, es el retinoscopio. Un retinoscopio se utiliza de esta manera, es este aparato en el que nosotros lo prendemos y dirigimos la luz al ojo de una persona. Entonces, por ejemplo, yo me puedo colocar a esta distancia, iluminar su pupila
Y lo que yo estoy observando en este momento es un reflejo naranja que viene de la retina, en el ojo. En el fondo de ojo, la retina es un parecido a esto, pero obviamente más pequeño. Ah, mira, parece un planeta. Del tamaño del ojo. Ajá. Sí. Eso es la retina. En la retina que tapiza el fondo de ojo. Muy bien. Incluso es muy parecido a esto. Ajá. Este también, con este también se practica en el secati. Igual viene siendo muy, muy parecido al ojo, más pequeño. O sea, es la misma retina, pero en un tamaño más reducido. Entonces, con este también practican los alumnos, antes de practicarlo ya con los pacientes o las personas. Cuando yo mando la luz, la retina manda un reflejo y este reflejo tiene un aspecto parecido a este. Uh-huh. Entonces, cuando una persona no necesita lentes, el reflejo que va a mandar la luz del retinoscopio es así. Pero si la persona tiene ya algún problema, por ejemplo, miopía baja, empieza a haber cambios en el aspecto del reflejo. Ajá, es un tono diferente, exactamente. Pero esto puede cambiar y se empieza a ver más opaco. El reflejo se ve opaco, aparece una sombra negra a un ladito. Y luego, si es más elevado el problema refractivo, el problema de graduación que requiera, empieza a verse más opaco, la sombra más marcada y puede llegar a oscurecerte tanto como esto. ¡Qué terrible! Ajá. Son pruebas en las que el paciente no tiene que cooperar, simplemente mirando a través del retinoscopio. Claro. El retinoscopio manda la luz a la retina y este a su vez refleja. Dependiendo del reflejo se va a ver como estos. Yo sé en qué nivel de sí. Miopía se encuentra. En este caso es miopía. Exactamente. Incluso lo que nosotros hacemos después es que si yo lo estoy viendo, por ejemplo, así, uh-huh. O sea, si lo veo así, empiezo a anteponer lentes. Estos son los lentes del equipo portátil de la escuela. En la escuela tenemos equipo portátil y también unidades de refracción equipadas. De hecho, son 10 unidades, 10 gabinetes equipados en la escuela. Ahí en el CECATI. Y también tenemos cajas de prueba que complementan la capacitación. Entonces, en estas, por ejemplo, si yo antepongo un lente, este lo voy a anteponer frente al ojo de mi paciente y va a cambiar su aspecto. Entonces, dirijo la luz al ojo, ilumino nuevamente y cambia su aspecto. De manera que, dependiendo de la potencia que yo ponga, por ejemplo, este es un lente como el de la caja de prueba. Sí. O trato de representarlo así. Entonces, conforme yo voy anteponiendo lentes y voy cambiando la potencia, el reflejo también va cambiando. Entonces, va a llegar el momento en que yo ponga la potencia necesaria para que esto se vea todo iluminado y brillante como cuando no necesita lentes. Claro. Perfecto. Entonces, eso depende de la potencia que yo ponga. Pero de verse al inicio toda la pupila oscurecida, así, ya con el lente correcto, se va a ver tan brillante como las personas que no necesitan lentes. Entonces, así se le llama neutralizar el problema refractivo. Y que, sin que, insisto, no necesitamos que el paciente coopere. Claro, claro, tú lo observas, lo observamos todo el tiempo, depende de la observación del examinador. Así es. Y claro, hay varios tipos de lentes. Hay para miopía, para hipermetropía, para astigmatismo, porque de aquí ya se deriva todo lo que enseñamos en el curso. Claro, por supuesto, la diferencia que es miopía, que es astigmatismo. Ajá, claro. Excelente. Después afinamos ya con las pruebas subjetivas en las que ya dependemos la de la cooperación, así que es. La mayoría las conoce porque estas son muy, muy, en el ramo son muy utilizadas. Así es. En las que ya uno le pregunta al paciente y afinamos la graduación que se obtuvo objetivamente. Exactamente. Y obviamente también las pruebas en las subjetivas, que son las que ya coopera el paciente, también tienen toda su técnica y todas las vemos en la escuela. Se les enseña al alumno todo el procedimiento, todas las técnicas para que hagan un buen examen
subjetivo y lo afinen como debe de ser. Así es. Sí, qué es interesante, ya ven ustedes, no es solamente estar probando lentes hasta que el paciente vea bien. Es todo un estudio que viene detrás. Director, díganos, ¿cuántos CECATI imparten esta especialidad en la Ciudad de México? En la Ciudad de México solamente somos el CECATI 188 que impartimos esta especialidad. De hecho, tenemos alumnos que vienen del Estado de México y de varias partes. Me imagino. Con nosotros a capacitarse en esta especialidad, que es una de las más importantes. Las 13 especialidades con las que contamos en el plantel son muy importantes, pero una de las que tiene mayor demanda es esta de salud visual. Y sobre todo porque a nivel de una escuela pública somos los únicos que tenemos, que impartimos esta especialidad. Sí, la otra también que es muy interesante y que también solo hay dos, CECATI, creo que me comentaba la de que vinieron la vez pasada. La de prótesis dental, prótesis, que solamente en la ciudad también lo da el CECATI 73 y nosotros. Así es. 188. Entonces, como ven, el CECATI 188 tiene especialidades plus dentro plus, de la ciudad. Y los maestros son plus, por supuesto. Dos, y todos los maestros y todos mis compañeros en la área administrativa, todo el plantel, son excelentes. Eso es importante, que en el momento en que ustedes lleguen al CECATI sientan esta calidez, este buen recibimiento de parte de todo el personal, inclusive de quienes hacen el mantenimiento de nuestras instalaciones, que es muy importante. Claro, nuestro plantel siempre se encuentra limpio y ese es un factor muy importante. La vez anterior lo dije, el primer impacto que tiene la población o la gente que está interesada en capacitarse con nosotros es entrar a un lugar agradable, limpio. Y todo el proceso continúa de esa misma forma, ¿no? Entonces, la capacitación se recibe desde un inicio, desde la entrada, desde ahí comenzamos a capacitar. Y obviamente al entrar a los salones, a los talleres, la capacitación que reciben es excelente con nuestros compañeros profesores. Excelente, todo excelente. Gracias. Profesora, usted imparte en el turno matutino o vespertino. Matutino. Sí, yo estoy de 8 a 2 de la tarde. De 8 a 2 de la tarde. Las inscripciones para sus cursos ahorita ya están cerradas, ya van a terminar, me imagino. Sí, a principios de julio es cuando ya empezaría nuevamente se vuelven a abrir inscripciones para el siguiente ciclo escolar. Ah. Sí, de hecho ya tenemos, perdón que interrumpa, tenemos abierto para el 26 de agosto de 8 a 11 horas. De 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas, que es donde importa el profesor turno vespertino. Sí. Muy bien. ¿Con qué curso iniciarán el ciclo escolar que viene? Sí, con práctica de exámenes de refracción. Es con el que iniciamos. Práctica de exámenes de refracción. Usted hablaba de dos cursos. ¿Los alumnos pueden inscribirse en cualquiera de los dos por primera vez? Sí. Sí, no son secuenciales, digamos. No, se puede escribir separados. Muy bien. Y cuéntenos, profesor, ahorita lo vamos a entrevistar en el otro programa, pero cuéntenos un poquito de cuál es el mercado laboral de los egresados de esta especialidad. Pues es muy amplio. La realidad es que pueden desde autoemplearse a sí mismos, como también entrar en la iniciativa privada, o en algunas instituciones donde se soliciten refraccionistas. Es un mercado bastante amplio el que tienen ellos para poderse ocupar. Refraccionistas, me dice. Explíquenos un poquito dónde se soliciten refraccionistas. ¿Quiénes son estas personas? Pues son principalmente ópticas y empresas de cadenas de ópticas. Ellos son los que solicitan específicamente refraccionistas del CECATI. De hecho, tengo alumnos egresados de ahí que son gerentes. Entonces, es muy amplia la oferta que existe en el mercado para los egresados. Sí, así es. Excelente. Refraccionista, a ver, definición. Sí, un refraccionista es el que va a determinar la graduación en anteojos, pero si hay algo que se sale de su competencia, se tendría que canalizar con otros especialistas. Refraccionista está, digamos, capacitado para determinar solo graduación en lentes, si es que la requiere la persona. ¿Esta es una parte de la optometría? Exactamente, es parte de la optometría. La optometría es muy amplio. Claro. Muy, muy amplio. Claro. Y refracción es solo parte de ella. Así es. Así entonces es. Pueden ir a hacer nuestros egresados apoyo de oculistas, digamos. Exactamente, exactamente, porque cualquier problema que no sea de lentes o que se pueda diagnosticar o tratar con lentes o prevenir con lentes, se tiene que canalizar con otros especialistas.
Perfecto. De optometristas. Otra pregunta. Cuando un alumno ingresa, ustedes generalmente, un profesor le pide una serie de materiales que tiene que llevar. ¿Ustedes qué es lo que solicitan? Pues es muy básico. Nosotros les pedimos, por ejemplo, un oclusor, pero este incluso lo pueden hacer ellos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Hasta con cartoncillo. Ah. Un cartoncillo, porque es solamente para cubrir un ojo. Cuando uno ve esto, por ejemplo, le cubren un ojo. ¿Es para eso? Ajá, exactamente. Para medir, pruebas de medición de agudeza visual. ¿Y por qué tiene dos? Es que veo que este tiene un hoyito. Sí, es que se cubre el otro ojo y miran a través del orificio. Ajá. Este orificio se llama estenopeico. Algunos pacientes mejoran notablemente mirando a través del orificio porque concentran la luz en la retina. Entonces se logra una mejor imagen en retina y nos da indicios de sospechar qué problema pudiera tener de refracción cuando la agudeza visual es baja y mejora mucho. Fíjate, yo me preguntaba, aquí un breviario cultural, como soy titiritera, muchos de ustedes ya lo saben, tenemos mirillas que en la tela que nosotros nos cubrimos, tenemos mirillas. Y yo les comentaba que con el orificio de una aguja, ajá, pueden ver al público. Y yo decía, okay, ¿por qué? ¿Por qué es esto, sí, no? Solo necesitas un orificio de este tamaño para visualizar a tu público. Entonces, ¡ah, qué interesante! Sí, es parte de esta prueba que se llama agudeza visual. Agudeza visual. Excelente. Pues deberíamos traer lentes con un hoyito, ¿no? Solamente para los miopes. Para los miopes. Ah, con razón me funciona. Solo para los miopes. Muy bien. ¿Qué otro material necesitan los alumnos de primer ingreso? Pues prácticamente todo lo proporciona el CECAT. El CECAT. Ese equipo que cuenta con él está muy bien equipado. Claro. Siempre ha estado bien equipado. Siempre le han dado mantenimiento a todas las unidades. Así es, porque me imagino que comprar lentes, sí, y todo esto no es tan económico para un alumno, ¿no? De inmediato. Sí, se puede ir adquiriendo poco a poco. Uh-huh. Es algo que el alumno puede ir invirtiendo, pero de entrada la escuela le proporciona todo el equipo. Eso es para maravilloso, porque fíjense que los egresados, sobre todo de secundaria, que todavía no bien toman la decisión de si ingresar a bachillerato, si estudiar algo, una preparación tecnológica, llegan al CECATI y no tienen la seguridad o la certeza de que eso es lo que les va a agradar hacer en la vida, ¿no? Como fuente de empleo. Entonces, no vale la pena en muchas ocasiones hacer inversiones para poder después dejarlo, ¿no? Claro, y nada más como comentario, como dice la maestra, los laboratorios están perfectamente equipados. Nosotros hace aproximadamente 2 años conseguimos una transferencia de un estado de la República en donde no tenían docente, uh-huh, y lo trajimos para el plantel. Teníamos solamente 7 consultorios, uh-huh, ahora tenemos 10 consultorios, uh-huh, para dar mayor atención, gracias a nuestras autoridades, a la subdirección de enlace en la Ciudad de México, a las autoridades de la Dirección General que nos apoyaron para hacer la transferencia. Contamos con mayor equipo para que no haya ninguna posibilidad de que alguien se quedara sin ocuparlo, ¿no? Entonces, cualquier alumno que ingrese, que esté interesado, va a tener la seguridad de que va a contar con el equipo necesario para capacitarse de la mejor manera posible. Excelente. Me mencionaba algo ahorita, consultorios. Uh-huh. O sea, ¿que dan servicio al público? Los consultorios son precisamente para las prácticas que realizan los maestros, uh-huh, y desde luego cuando tienen que realizar prácticas invitan a la comunidad, claro, para que los alumnos realicen su práctica, no sea nada más la parte teórica. Desde luego que nosotros manejamos a nivel CECAT el 80-20, el 80% de práctica y 20% de teoría. Así es. Pero nosotros lo abrimos a la comunidad. Claro que generalmente los alumnos traen a gente conocida, a sus familiares. Así es. Pero sí ponemos anuncios afuera del plantel para invitar a la comunidad. Y sí llegan, sí se hacen los estudios, sobre todo para saber la graduación, ¿no? Que es hasta donde podríamos llegar en este momento, ¿no? Excelente. También para eso acérquense a los CECATI. Los CECATI también de estilismo ponen sus letreros afuera. Se solicita, quieren corte de cabello gratuito, quieren aplicación de uñas,
tienen que hacer sus pruebas, sus prácticas, los estudiantes. Entonces también ahí acérquense a los ECATI para algunos de estos servicios. Bueno, pues por este momento nos despedimos. Vamos a volver en otro programa ya con el profesor Marcos de Jesús y que nos platique un poquito más en qué consiste esta especialidad de salud visual. Bueno, nos despedimos en este programa. Gracias, profesora Rosario. Al contrario, gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad.